Vamos a hablar de cómo armar la mesa de trabajo para Sumie y cómo se pueden reemplazar algunos materiales. Este es el paño, es fundamental porque si no el papel de arroz se adhiere a la mesa y el agua se hace incontrolable. La piedra, la tinta, un plato de medios tonos, que está bueno que sea blanco para poder ver. Agua, pincel y el apoya pincel. Papel de arroz. Algo para sujetarlo, un peso. Y una jarrita de agua. Y no puede faltar una servilleta o un trapo. Yo trabajo con la mano izquierda, entonces todo lo tengo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo fuera a cargar agua o tinta y vengo para este lado, puede llegar a caer una gota. Entonces, el que trabaja con la mano derecha, es conveniente quedarme la tinta y el agua de este lado, con la izquierda del lado izquierdo. Esto también es bueno que uno pruebe, si los medios tonos convienen adelante o atrás. Yo suelo cargar mucho negro, entonces me gusta tenerlo cerca. Pero bueno, tienen que ir buscando. Por ahí sí esta dinámica les es más útil. Todo tiene que estar muy cómodo porque los trazos tienen que ser ágiles. ¿Cómo sustituir alguna de las cosas? Esto, por ejemplo, son lo que se recortan las mesadas de mármol y funciona muy bien cuando trabajo en grande. Lo uso como sostenedor de papel y se consiguen fácil en las marmolerías. El paño puede reemplazarlo por un Polan, esto es paño Lenzi. Puede ser si no el trapo de piso, los blancos de lana que funciona muy bien. La polla pincel se pueden conseguir una piedrita. Y esta jarrita que es para ir cargando de poquita agua cuando preparo la tinta, pueden usar un gotero. Es importante tener una buena mesa de trabajo que sea muy ágil con respecto a las necesidades de cada uno. Entonces vayan probando y vayan buscando. Y con el tiempo seguramente se armen una linda mesa de trabajo que eso motiva mucho también. Así que si tienen dudas y quieren compartirnos cosas, aquí estamos y hasta la próxima.